postó una foto. Pero es la de Juana la cubana. La de Juana la cubana, ñañito. Póngame la de Juana la cubana, Esto. Esto. Ojo con los zapatos que no le quedan ni le combinan. No le quedan ni le combinan. Déjame analizarte. Espérate un momento. Bájame la música. Déjame analizarte. Primero que tú eres demasiado pichugón arriba para lo que soy yo. Mírese, por favor. Eso no me va a negar, ñañita. Bueno, yo creo que yo te puedo estar ganando un poco, porque... Un poquito más, ñañita, pero... Ñaña, pero sácate los guanetes del pie, por Dios. No, que ñañita. Es que no alcancé ahí, ñañita. Bueno, ¿qué hace por aquí? Cuénteme, foto para el Instagram. Una foto para el Instagram. Vengan chicos, vengan, una foto para el Instagram, ñañita, que la foto del Instagram está bien. Foto con 70 ahí, mil. Eso, ya está. Ahí está. Okay. A ver, cuéntame, ¿qué hace por aquí usted? La verdad, ñañita, te cuento, el chisme, ñañita, chisme. Se especulaba mucho lo de Carlos José Matamoros, ¿no? Y la verdad es que bueno, ¿tú crees que yo no debería estar aquí? Dime, ¿tú crees que yo no debería estar aquí? No, verdad es que yo no sé si tú creas o no, la ñañita, porque yo la verdad creo que con mis cuatro hijos yo debería estar aquí. Yo creo que sí. Tú también deberías estar aquí, de verdad. La verdad, yo no sé, ¿tú tienes cuatro hijos? Yo tengo cuatro hijos y mis cuatro hijos, vamos a ver quién no debe estar aquí. Espérate un momento, yo tengo cuatro hijos. Yo tengo cuatro y este por el quinto, ñañita. ¡Me está haciendo bullying! ¡Por el quinto! Escúchame, yo creo que tú has venido por algo en especial aquí a este programa. Sí, ñañita, yo vine para tomarme una foto para el Instagram. Foto para el Instagram. Eso, ñañita. Pero ahora, escucha, yo creo que por aquí ya mismo la vemos a Jacqueline Gaete. Pero porque hoy vamos a desafiarte a ti y yo, o sea, tú a mí y yo a ti. ¿A mí, ñañita? Sí, vamos, por favor, acérquese acá. Permiso, chicos. Permiso, chicos. Mire, aquí está. A ver, ñañita, ¡ay! Mira, aquí hay un Moisés con cuatro niños adentro. ¿Cuatro niños? Aquí está. Mira, como yo, la verdad es que sí, reconozco con mis cuatro hijos, usted sabe, ¿no? Uno tiene que aprender a cambiar pañales. Así que, Gabriela Rayino, yo te reto. A ver, ¿quién cambia más de pañales? Oye, pórtate seria. ¿Quién cambia más de pañales en un minuto? Más pañales en un minuto. Vamos, ñañita, yo te voy a ganar. Yo tengo cuatro hijos. Pero está bien. Cuatro hijos, ñañita. Eso ya lo sabemos, pero para eso necesito, por favor, que pase esta apostadora que se ha ganado el cariño del pueblo ecuatoriano, Jacqueline Gaete. Venga, mi querida Jacqueline.